Hola, soy Maite González del Gimnasio Municipal de Marbella y hoy os traigo una clase de cardio combinadas con piernas, trabajo de piernas, ¿vale? Así que nada, un calzado cómodo, unas mallitas cómodas que te permitan moverte y vamos a empezar con un calentamiento. Vámonos, aprieta fuerte el abdomen. Eso. Talón al culete. Atrás. Ahí. Muy bien, un poquito más. Voy a llevar. Ahí. Toco talón, talón, talón. Eso es, un poquito más. Subo rodilla. Ahí, fuerte. Arriba, arriba, arriba. Y abre, abre y une. Va, grande. Un poquito más. Eso es. Aprieta el abdomen, toma aire y exhala. Sigo, sigo, sigo. Y voy. Tacón, delante, cruza. Muy bien. Un poquito más. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, ya hemos empezado. Es que me hacen bromas por ahí y al final me río. Sube rodillas al pecho. Vamos a hacer una sentadilla hacia atrás y después voy a dar una patada al frente, ¿vale? Sería así. Atrás, aprieto glúteo y arriba. Atrás y arriba. Atrás. Tres. Vamos. Cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Si pierdes el equilibrio, agárrate un mueble. Ocho. 9, 10, 11, 12. Cambiamos. La otra pierna. Paso atrás, activo culete. Y grande arriba, estiro. Atrás. 2, 3, 4, sigo. 5, 6, 7. 8, vamos, empieza fuerte. 9, 10, 11, 12 y aquí, suelto. Mueve cadera, subo rodilla, caigo suave al suelo, no hay zapatazo. Un poquito más y hacemos otra más. Y atrás, arriba, uno, dos, y tres, vamos, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, queda poco, nueve, ey, diez, once y última, doce, y cambiamos. Atrás y aprieta bien fuerte tu core. Ahí vamos. Eso es. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quedan 2. 10. Bueno, quedan 3. 11. Y 12, y que ya no sé ni contar. Va a recuperar aquí. Puedes beber un poquito de agua. Eso es. Muy bien. Sentadilla abierta. Voy a bajar con dos rebotes. Y 1,
dos, arriba ahí. Arriba ahí. Arriba ahí. Va. No llego a estirar la rodilla, ¿veis? Se queda un pelín flexionada. Activa tu core toda la clase. Culete un pelín atrás. Rodilla fuera. Eso es. Seguimos. Va. Quedan dos. Y suelto. Repetimos una vez más. Muy bien. Si necesitas tomar aire, toma. Eso es, vuelvo otra vez. Las rodillas un pelín hacia afuera, ¿vale? Perdón, las rodillas. Y la punta de los pies. Y ahora abajo, de manera que en la bajada la rodilla te queda encima del tobillo. Un, dos, y. Eso es, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Y seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y si quieres darle más intensidad, puedes utilizar unas pesitas o incluso una mochila. Una mochilita le echas algunas cositas que pesen y trabajas con ella. De manera que vas a dar más intensidad al trabajo de piernas. Y eso es. Muy bien. Volvemos. Tijera. Pero en este caso, en vez de pierna estirada, rodilla hacia el pecho. ¿Vale? Igual. Igual. Ahí va. Dos. Tres. Cuatro. 5, eso es, vamos arriba, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que me caigo, 12 y cambiamos atrás, va, 2, 3, 4, eso es, 5, va, 6, sigo, 7, 8, 9, 10, 11, una más, 12 y muy bien, sigo ahí, suelto. Estos son los descansos, descansos activos. Muy bien, una más, repetimos y 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos, y 9, 10, 11, 12, muy bien, cambiamos, no pares, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y muy bien, toma aire. Eso es. Hemos hecho antes sentadilla abierta, vamos con cerradas. Ahí, a la anchura de tus caderas más o menos. Y ahí, culete atrás, como si hubiese aquí detrás una silla retirada y la busco para sentarme. El peso atrás en los talones y busca la silla atrás, peso atrás sobre los talones, rodilla firme, aprieta abdomen, alarga espalda, sigo.
9, 10, 11, última, 12 y... Va, muy bien, sigo. Nos queda una. Eso es, va, está chupado. Y vámonos abajo y atrás. 1, 2, 3, culito atrás. Ahí va, 4, peso atrás, 5, aprieta abdomen. 6, vamos, 7, tú puedes. 8, 9, 10, 11, 12, muy bien. Eso es. Bien, ya está, facilísimo. Me voy al suelo, a cuclillas. Y desde aquí voy a dar un paso atrás y recoger. Un paso atrás y recoger. Primero con una pierna. Intento no llevar el culete arriba. Mantenerlo ahí. Sería así. Lo voy a hacer en cámara lenta. Este es el movimiento. ¿Vale? Si podemos, lo hacemos rápido. Y si no, tal cual lo acabo de hacer. Tú eliges tu opción. Recuerda. ¿Estás preparado? Y... 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, sigo, 8, 9, 10, 11, 12, descanso. Vamos con la otra pierna. Ahí. Recuerda, o lento o rápido. Y vámonos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigo. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y voy arriba. Eso es, descanso activo. Aprovecha si quieres un buchito de agua cortito para mojarte los labios solamente. Va, seguimos. Ahí. Nos queda una. Bajamos, nos colocamos. ¿Estás preparado? Pues vámonos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y pequeño descanso, que vamos con la otra. Vámonos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y arriba y soltamos. Muy bien, eso es. Recuerda que siempre es mejor hacer 4 bien que 12 mal. Prefiero que hagas 3, que te salgan súper bien clavadas y descanses. ¿Vale? Vamos poco a poco. Va. Recupera. Muy bien. Última, de ladito. Bajo la posición. Vamos a llevar rodilla al suelo, dedito de los pies, la base apoyada. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a estirar las dos, llevando mi frente y nariz hacia rodilla y elevando talón. Los dos talones quedan arriba cuando extiendo y bajo la planta del pie al bajar y flexiono la de adelante. Estiro las dos, empujo y vámonos, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exhalo, 11, 12 y vamos a cambiar. Me coloco, ¿lo tienes? Vámonos, empujo, puedo ir más lento, ¿eh? Aquí,
Y si puedo y quiero, vamos, le damos velocidad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y vamos, nos queda una. Venga, muy bien. Queman nuestras piernas un poquito, pero esto es un descanso que le va fenomenal y te recuperas para la próxima serie. Muy bien. Uno más y último. Terminamos. ¿Estamos preparados? Pues vámonos. Y uno, exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Arriba, nariz. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12 y cambio. Vámonos. Y 1, 2, 3. Vamos, 4, tú puedes, no te pares. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Me quedo. Estiramos. Muy bien. Llevo el talón al glúteo, el empeine. Y tibia al suelo. Bajo un poquito. No hace falta tumbarme, ¿eh? Con este poquito es suficiente. Tira un pelín de la pelvis hacia arriba, activando culete, para estirar bien el cuádriceps. Y mantenemos. Ahí. Ahí tienes que notarlo bien. Como tira para soltar. Espero que no me hayas visto desde el sofá, que me hayas visto realizando la clase, y si no, grábala y póntela cuando necesites hacer un poco de deporte. Vamos, cambio. Venga, empujamos ahí. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Ya ves que estoy sudando y tengo la respiración ahí también a tope. Media hora se puede trabajar muy, muy bien, muy intenso y nos puede proporcionar muchísimo placer por haber hecho algo por nosotros y no solo físicamente, sino psicológicamente. Así que anímate y haz deporte. Y si puedes, aprovecha el tiempo libre que ahora, por desgracia, tenemos tanto. Para, entre otras cosas, activar tu cuerpo. Vamos, y gira. Lleva la rodilla hacia el pecho, ¿eh? Gira el tronco, alarga espalda hacia el cielo y tiro atrás. Separa el hombro de la oreja. Muy bien. Vámonos. Estiro. Y subo redondo. Muy bien. Abro, tomo aire grande. Y exhalo, tomo aire. Exhalo. Y uno más. Y muy bien, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y os mando un beso enorme.